Aunque resulte increíble, los inventores de cohetes nunca renunciaron a su sueño de enviar una máquina al espacio exterior. Pero sus investigaciones se convirtieron en una carrera que afectó a la vida y a la muerte, al transformarse los cohetes en armas capaces de destruir en masa. Esta es la vertiginosa evolución de esas primeras etapas hacia el espacio. Cohetes. Primeros pasos hacia las estrellas. El camino hacia las estrellas ha resultado ser un viaje difícil, plagado de mala suerte y errores de cálculo. Pero dotado de brillantes visionarios. El sueño del viaje espacial capturó el ánimo de muchos aventureros de todo el mundo, incluido un tímido profesor de Massachusetts, un grupo de entusiastas aficionados alemanes y un puñado de universitarios de California que iba por libre. De sus mentes salieron los asombrosos cohetes que llevaron a los satélites más allá de los planetas y al hombre a la Luna. Estos extraordinarios pioneros nos han hecho emprender un viaje que se adentra en el siglo XXI. Los primeros cohetes aparecieron en la China hace casi 900 años. Los guerreros chinos ataban tubos de papel llenos de pólvora a sus flechas y lanzas, creando armas que sus enemigos denominaban el rayo que hace temblar los cielos. Esos sencillos tubos contenían los elementos básicos de todos los cohetes que se construirían después. Un propulsor que se enciende en una cámara de combustión y una tobera para expulsar los gases calientes. En torno a 1700, los chinos y los hindúes equipaban ejércitos enteros con cohetes de pólvora. En 1799, 5000 hindúes armados con cohetes utilizaron sus armas contra el ejército invasor inglés. La mortífera lluvia de miles de cohetes dispersó a los asustados británicos y los obligó a retirarse. Los británicos enviaron recado a Inglaterra diciendo: esos indios a los que íbamos a vencer con la espada y la lanza han desarrollado un cohete que está provocando gran confusión y devastación. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La noticia del ataque llegó a oídos del coronel William Congreve, un ingeniero que trabajaba en el Real Laboratorio del Arsenal Británico de Woolwich. En 1804, Congreve llenó un tubo de hierro con pólvora negra como propulsor. Colocó un proyectil detonante en la punta e incluyó un largo palo de madera para ayudar a despegar y guiar el arma. Y después de haber conseguido un éxito con él, lo promocionó como arma naval porque, según decía, no se puede disparar un cañón desde una embarcación pequeña próxima a la costa. Y los barcos grandes que llevan cañones no se pueden acercar a la costa. Pero una embarcación pequeña armada con cohetes sí puede, porque no se produce retroceso que pueda perjudicar a la embarcación. Brillante, dijeron en la armada. A principios de 1800, Inglaterra estaba en guerra con Francia. La Royal Navy utilizó barcos de guerra armados con los cohetes de Congreve para recorrer la costa francesa y bombardear sus ciudades. En 1813, el ejército británico, a punto de luchar contra Napoleón, adiestró a un puñado de hombres para disparar los cohetes de Congreve. Creó la primera brigada de cohetes de la Real Artillería.
Las ligeras rampas de despegue de madera facilitaban el trabajo del artillero. Rocket. Full fire. Full fire. Ready to fire? Fire! A pesar de que los cohetes de Congreve no jugaron un papel decisivo en la lucha contra Napoleón, sí demostraron igualar a los cañones en cuanto a alcance y puntería, además de resultar más fáciles de transportar. El episodio más famoso protagonizado por los cohetes de Congreve tuvo lugar durante la guerra de 1812, cuando un barco británico armado con cohetes bombardeó la guarnición norteamericana de Fort McHenry. Francis Scott Key, testigo del ataque, quedó tan conmovido al comprobar que la bandera norteamericana seguía allí que escribió lo que hoy es el himno americano. Fueron los proyectiles de Congreve los que inspiraron el rojo resplandor de los cohetes y bombas que explotaban en el aire. Las mejoras de Congreve alcanzaron un punto de estancamiento. Los hacía más grandes, sí, pero no funcionaban mejor. Esto ocurría principalmente porque nunca encontró otra forma de equilibrar el cohete para que volase en línea recta, que no fuese la de usar un palo. El problema era que al quemarse el combustible, el centro de gravedad cambiaba y el palo pesaba más que el propio cohete, lo que le hacía zigzaguear en lugar de ir recto. En 1843, un ingeniero británico llamado William Hale diseñó un cohete con pequeños deflectores de metal dentro de la tobera. Esos deflectores desviaban ligeramente los gases del escape y hacían que el cohete girase como la bala de un rifle. Esa rotación hacía que el cohete mantuviese su vuelo en línea recta. En 1846, los Estados Unidos pagaron $20,000 por una entrega de lanzadores y 1,000 cohetes Hale y adiestraron a la primera batería norteamericana de expertos en cohetes. Durante la guerra con México en 1847, los expertos en cohetes norteamericanos fueron los primeros en utilizar los cohetes Hale en combate. Pero 10 años más tarde, otra tecnología eclipsó al cohete de guerra. En la época de la guerra civil, la potencia de los cañones y la técnica de los artilleros habían evolucionado tanto que los cohetes utilizados en el campo de batalla se habían quedado obsoletos. La historia del cohete pudo haber terminado entonces de no haber sido por un poco conocido escritor francés llamado Julio Verne. En 1865 escribió De la Tierra a la Luna, una historia de intrépidos aventureros que son disparados en dirección a la Luna dentro de una gigantesca bala de cañón. Lo que él hizo fue demostrar que podría ser posible utilizando solo la ciencia, la tecnología y la ingeniería disponibles en su época. Por primera vez en la historia, la gente pensó que tal vez la idea de navegar por el espacio no fuese una fantasía total. Y esa forma de pensar fue lo que llevó a los auténticos científicos a poner a trabajar sus mentes en la cuestión del viaje espacial. Los relatos de Julio Verne no solo dispararon la imaginación de los primeros directores de cine, sino que también inspiraron a algunos de los científicos de la astronáutica más capacitados del siglo siguiente. A finales del siglo XIX, Konstantin Tsiolkovsky enseñaba matemáticas en la remota aldea rusa de Kaluga. Cuando no estaba con sus alumnos, estudiaba los relatos de Julio Verne. En 1903, con 47 años, Tsiolkovsky publicó un artículo en una revista científica rusa que ofrecía respuestas a las preguntas surgidas sobre los vuelos espaciales, incluyendo un nuevo tipo de cohete. En lugar de usar pólvora, imaginó una máquina propulsada por combustibles líquidos.
Con el combustible líquido hay válvulas y bombas que se pueden controlar. Un cohete propulsado por combustible líquido se puede encender y apagar, y el tipo de combustible que se puede usar es mucho más potente que la pólvora y similares. Tenemos la combinación perfecta de potencia y un cohete que se puede regular. Pero solo se imprimieron unos pocos miles de copias del artículo de Tsiolkovsky, motivo por el cual tuvo muy poca influencia sobre los científicos fuera de Rusia. Cuando murió en 1935, Tsiolkovsky nunca había intentado construir uno de sus cohetes. Sin embargo, sus teorías siguen siendo la piedra angular de la ciencia de los cohetes. Sería necesaria la llegada de un tímido profesor yanqui de Massachusetts para convertir la teoría científica en realidad. Robert Hutchins Goddard nació en Worcester, Massachusetts, en 1882. Con gran entusiasmo devoraba las fantásticas historias de Julio Verne y H.G. Wells. Un día, cuando era un crío, su padre le pidió que podase el cerezo que tenían en el patio. Aquella tarde, mientras estaba subido al cerezo podándolo, experimentó una especie de visión. Dijo que había sido como si hubiese podido ver una nave espacial que se posaba en el prado que había al pie del cerezo. Dijo que había podido ver las cargas centrífugas, el sistema de propulsión girando. Un momento maravilloso. Dijo que desde el momento en que descendió del cerezo aquella tarde a los 16 años, no volvió a ser el mismo, que aquel acontecimiento había cambiado su vida. Goddard estudió en la Universidad Clare de Worcester, donde se licenció y obtuvo un máster en 1910. Un año después, la universidad le concedió el doctorado en física. Realizaba experimentos para demostrar de una vez por todas que los cohetes podían funcionar en el espacio. La mayor parte de los científicos creía que los combustibles para cohete no se quemarían en el vacío del espacio exterior y que el cohete no avanzaría porque el espacio exterior carece de atmósfera contra la que el empuje podría ejercer su impulso. En 1916, usando un tanque especial al que se le había retirado todo el aire, Goddard descubrió que como los compuestos del combustible llevan su propio oxígeno, los propulsores del cohete funcionarían en el espacio exterior y que el empuje podría impulsar al cohete a través del vacío del espacio exterior. Goddard detalló su revolucionario trabajo en un artículo titulado Método para alcanzar altitudes extremas. Describió cómo un cohete con combustible sólido podría enviar instrumentos científicos al espacio. Añadió que esta misma técnica podría llevar al hombre de la Tierra a la Luna. Publicó su trabajo en 1919, pero los medios de comunicación convirtieron a Goddard en un hazmerreír. Que el profesor Goddard no conoce la relación entre acción y reacción y la necesidad de tener algo mejor que un vacío contra el que reaccionar. Claro que parece faltarle solo el conocimiento que día a día se reparte en las escuelas superiores, el New York Times. El ya tímido Goddard se retiró del escrutinio público y continuó sus investigaciones en medio de un secreto casi total. En 1921, Goddard descubrió que los combustibles sólidos no producirían el empuje suficiente como para efectuar un viaje espacial. Aunque no había oído hablar de Tsiolkovsky, Goddard llegó a la misma conclusión. Solo los combustibles líquidos podrían proporcionar la potencia necesaria para viajar al espacio. Para poner a prueba su idea, Goddard armó como pudo el primer cohete con combustible líquido.
Construyó el cohete más minimalista que podamos imaginar. Ni siquiera parecía un cohete. Parecía una escultura moderna. Pero eso no era lo importante. Lo importante era, ¿funcionará? Goddard construyó el primer cohete de combustible líquido con la tobera de escape por encima de los depósitos de combustible, porque creía que volaría mejor si el cohete tiraba de su propio peso en lugar de empujarlo. En la base un depósito contenía el combustible, gasolina normal, y otro el oxidante, oxígeno líquido superrefrigerado. Realizado con una aleación de magnesio y aluminio, el cohete, que medía 3 metros, solo pesaba 5 kilos. El 16 de marzo de 1926, Goddard y dos ayudantes suspendieron el estilizado cohete sobre una plataforma de lanzamiento en medio del campo de repollos de su tía. La esposa de Goddard, Esther, se ocupó de filmar el acontecimiento, pero su cámara, que funcionaba con cuerda, se detuvo justo cuando el cohete daba señales de vida. El cohete llegó a alcanzar los casi 15 metros de altura y aterrizó a 56 metros de distancia. El Smithsoniano quiso anunciar la triunfante noticia del primer vuelo en todo el mundo realizado por un cohete con combustible líquido. Pero Goddard, que no deseaba llamar la atención de los medios, pidió que su éxito permaneciera en secreto. El logro de Goddard no se hizo público hasta 10 años después, en 1936. Continuó investigando y construyó cohetes mayores. El 17 de julio de 1929, su cuarto cohete se estrelló en un campo y provocó un incendio. Los periódicos informaron del desastre y el jefe de bomberos del estado prohibió a Goddard que lanzase más cohetes en Massachusetts. La noticia del espectacular accidente de Goddard llamó la atención de Charles Lindbergh. Lindbergh, famoso en todo el mundo después de volar sobre el Atlántico en solitario, se había convertido en defensor de cualquier tipo de tecnología relacionada con la aviación. El aviador presentó al físico a un hombre muy rico, Harry Guggenheim. El filántropo prometió $100,000 a Goddard y lo animó a buscar un lugar más adecuado donde desarrollar su trabajo. Durante el verano de 1930, Robert y Esther Goddard y unos pocos mecánicos de su confianza se mudaron de Massachusetts a un remoto rancho próximo a Roswell, Nuevo México. Contando con dinero, sitio de sobra y sin que nadie lo molestase, Goddard se dedicó a construir cohetes mejores. Pero no era el único que competía en la carrera espacial. A principios del siglo XX, en las montañas de la Europa del Este, en Transilvania, Hermann Oberth cayó bajo el hechizo del relato de Julio Verne sobre el viaje a la Luna. Oberth, de niño, hablaba de intentar calcular, siguiendo la lógica de Verne, la física de semejante vuelo. Oberth estaba convencido de que podría convertir la ciencia ficción de Verne en ciencia de verdad. A los 28 años, escribió un libro en el que esbozaba su plan. El libro El cohete en el espacio interplanetario se escribió como tesis para la Universidad de Heidelberg en 1922, pero no se la aceptaron. El Departamento de Astronomía dijo, esto no es astronomía. Y el Departamento de Física dijo, esto no es física. Le dijeron que era un buen trabajo, pero no podían darle el doctorado por él. Oberth pidió dinero prestado y publicó el libro él mismo en 1923. Solo tenía 87 páginas, pero se convirtió en un éxito instantáneo. En Alemania y en toda Europa, el libro de Oberth provocó la cohetemanía. Cualquier cosa relacionada con los cohetes estaba de moda. De repente, los que los fabricaban se convirtieron en el centro de atención. Pero
Pero los discípulos más serios de Hermann Oberth querían utilizar los cohetes para algo más importante que para hacer numeritos publicitarios. En 1927, 9 hombres y una mujer unieron esfuerzos y fundaron la Sociedad para el Viaje Espacial, que en alemán abreviada era VFR. Su primer presidente fue Johannes Winkler, pero el auténtico líder era un aficionado a buscar publicidad llamado Max Fallier. Con el apoyo del magnate del automóvil Fritz von Opel, Valier demostraba de la forma más radical todo el potencial de los cohetes. En sus carreras de automóviles equipados con grupos de cohetes alimentados por combustible sólido, Valier y Opel hechizaban a las multitudes al salir zumbando a velocidades próximas a los 200 km por hora. El público europeo recibía totalmente entusiasmado aquellas demostraciones. Un director de cine alemán, Fritz Lang, quiso saciar el interminable apetito del público con un magnífico film sobre el vuelo de un cohete a la luna. Para asegurar la exactitud técnica de la película, Lang contrató a Hermann Oberth. El director también le pidió que hiciese despegar un auténtico cohete de combustible líquido para el estreno en octubre de 1929. A pesar de que solo era un teórico, Oberth aceptó intentarlo con la ayuda de sus amigos de la VFR. En el otoño del 29, intentaron construir un cohete y fue un desastre total. No consiguieron que funcionara. Se produjo una gran explosión. Oberth sufrió un ataque de nervios. Fue un gran fracaso. Pero la película de Lang, Una mujer en la luna, de 3 horas de duración, proporcionó un espectacular adelanto de lo que estaba por venir. El film, con su cohete espacial de varias etapas, su gigantesca torre de lanzamiento y su elaborada secuencia del despegue, siguió siendo la descripción más auténtica del viaje espacial durante décadas. En mayo de 1930, un motor de cohete defectuoso mató a Max Fallier. Con su muerte se levantaron voces que pedían el fin de las peligrosas pruebas con cohetes. La VFR tenía que encontrar un lugar seguro para seguir con sus experimentos. La sociedad alquiló un depósito de municiones abandonado situado a las afueras de Berlín, donde estableció su campo de experimentación para cohetes. Comenzaron construyendo y lanzando sus primeros motores de combustible líquido. Había un nuevo miembro de 18 años que les ayudaba. Era un estudiante de ciencias físicas llamado Werner von Braun. En el otoño de 1931, los miembros habían montado un cohete para combustible líquido al que llamaban Repulsor. Las primeras pruebas de vuelo a duras penas separaron el cohete del suelo, pero demostraron que su diseño podría funcionar. Fue el talento del joven von Braun lo que consiguió que el Repulsor mejorase hasta llegar a alcanzar 1.500 metros de altitud. En la primavera de 1932, el campo de experimentación para cohetes recibió la visita de varios miembros del ejército alemán. Los oficiales presenciaron una demostración y cambiaron impresiones sobre la construcción y el funcionamiento de los cohetes. El material no pareció impresionarles demasiado, pero el joven von Braun, con solo 20 años, sí lo hizo.
Atraen a Von Braun para que acepte un empleo en el ejército. Le prometen que podrá hacer su tesis sobre cohetes de combustible líquido pagado por el ejército. Que lo trasladarán a la Universidad de Berlín, mucho más prestigiosa, donde podrá doctorarse en física aplicada a los cohetes. Von Braun dice, no está mal el trato. Jamás llegaremos al espacio si nos quedamos aquí jugando con los cohetes. El ejército tiene dinero. Esta es la única forma factible de conseguirlo. En 1933, Hitler es nombrado canciller. Cuando los nazis se consolidaron en el poder, pusieron fin a toda investigación sobre cohetes llevada a cabo por sociedades civiles y prácticamente cerraron el campo de experimentación para cohetes. La Sociedad Alemana para el Viaje Espacial sencillamente se disolvió. Y Von Braun, con el apoyo sin límites del ejército, comenzó a trabajar en un cohete de alto secreto que asombraría al mundo. En diciembre de 1930, Robert Goddard y su equipo se prepararon para el lanzamiento de su primer cohete en Nuevo México. A Goddard le gustaba enfocar su trabajo haciendo las cosas con su propio equipo. Tenía un pequeño grupo de mecánicos muy hábiles, técnicos que estaban con él en Roswell. Algunos eran parientes de Esther Goddard y otros eran hombres con talento que Goddard había reunido. Era con esa gente con la que Goddard quería trabajar. El cohete se elevó hasta alcanzar los 600 metros y aunque no voló en línea recta, aquello supuso un gran comienzo. Uno de los mayores problemas de los cohetes es conseguir que el mismo vaya donde tú quieres que vaya. Una de las cosas en las que Goddard trabajó y desarrolló fue la introducción de un giroscopio, de manera que si el cohete se inclinaba hacia un lado, el giroscopio compensaba hacia el otro. Funcionaba gracias a una serie de pequeños mandos que ajustaban aletas a la salida del mismo para hacer que este volviese a inclinarse en la dirección correcta. En abril de 1932, Goddard lanzó su cohete con control giroscópico. No alcanzó tanta altitud como él esperaba, pero anotó en su diario que las aletas orientables habían mantenido el rumbo del cohete. Fue un importantísimo avance en el guiado de cohetes, porque se trataba de un sistema que no requería la intervención externa de nadie para controlarlo. Se controlaba a sí mismo, como un robot. Sobre el papel, Goddard suponía que sus cohetes podrían alcanzar los 15.200 metros, pero las pruebas no indicaban lo mismo. En la primavera de 1935, un cohete alcanzó los 1.500 metros. Unos meses más tarde, otro había superado los 2.100. La mejora animó a Goddard. Pero los vuelos estaban aún muy lejos de hacer realidad su ambiciosa meta. El 26 de marzo de 1937, un cohete superó los 2.700 metros. Era la mayor altitud alcanzada por uno de sus cohetes y supuso un buen motivo de celebración. Pero las noticias llegadas desde casa empañaron el feliz momento. Cuando el gran huracán barrió Nueva Inglaterra, a finales de la década de los 30, él estaba en Roswell, donde construían y probaban los cohetes. Pero recibió una nota de casa en la que le decían que la tormenta había provocado muchos daños en la vieja casa de Worcester y que el cerezo al que se había subido de niño había quedado destruido. El día que recibió la noticia anotó en su diario: ha caído el cerezo. Tengo que seguir adelante yo solo. De vez en cuando, Lindbergh y Guggenheim viajaban hasta Roswell para visitar a Goddard y ver el funcionamiento de su último cohete. Cada vez que llegaban para ver volar uno de los cohetes, algo salía mal.
Veían el taller, veían las pruebas de los cohetes, sí, y todo eso. Pero nunca presenciaron un buen vuelo de verdad. Lindbergh intentó convencer a Goddard para que contase con la ayuda de auténticos ingenieros, especialistas a la hora de resolver problemas que se le resistían. Pero Goddard se negó. Al pensar en Robert Goddard, debemos comprender que había sido formado como físico, pero trabajaba como ingeniero. En Roswell no se dedicaba a la física, estaba construyendo cohetes. Pero tendía a hacerlo tal y como había aprendido como físico, es decir, solo o junto a un pequeño grupo de colaboradores en un laboratorio. Los alumnos del prestigioso Instituto Tecnológico de California habían ofrecido a Goddard una y otra vez su colaboración. Incluso los miembros de la Sociedad Americana de Cohetes, un grupo de aficionados similar a la Sociedad Alemana de Cohetes, ofrecieron compartir sus experiencias con el famoso constructor de cohetes. Pero Goddard, muy educadamente, los rechazaba a todos. No publicaba sus trabajos, se negaba a mantener correspondencia con aquellos que deseaban realizar el mismo tipo de investigaciones y necesitaban su información. Querían compartir su trabajo con él. Como resultado de todo esto, él realizó un trabajo impresionante que habría hecho avanzar la ciencia de los cohetes en muchas décadas si alguien lo hubiese conocido. La gente sabía que estaba allí, en medio del desierto, lanzando cohetes, pero nada más. Para que sus cohetes alcanzasen mayores altitudes, Goddard debía encontrar una forma más eficaz de regular el flujo de oxígeno líquido y gasolina en la cámara de combustión. Limitado por la capacidad de su equipo, tardó casi todo 1939 en montar un cohete con una eficaz bomba de combustible accionada por turbina. Totalmente hecho a mano, el cohete de casi 7 metros representaba la culminación de todo lo que Goddard había aprendido. Tenía un sistema de despliegue de paracaídas, depósitos de combustible ultraligeros, deflectores direccionales controlados por giroscopio, una cámara de combustión de alta presión y la nueva bomba de combustible por turbina. En la primera prueba, realizada en febrero de 1940, la bomba por turbina quedó obstruida por el hielo causado por el oxígeno líquido y apagó el motor. Reparó la bomba, pero el cohete volvió a fallar, esta vez por un motivo diferente. En agosto de 1940 volvieron a intentarlo. El cohete despegó, pero por algún motivo se desvió y se precipitó al suelo. En la siguiente prueba, en mayo de 1941, el cohete se elevó rápidamente, pero el motor se apagó. Recuperaron lo que pudieron y comenzaron el laborioso intento de reconstruir el cohete. El 10 de octubre de 1941, situaron el cohete en la torre. Era la novena vez que habían preparado su mejor cohete para volar. De momento, solo había despegado en dos ocasiones. El motor hizo ignición. Pero el cohete se atascó en la torre y no se movió. Goddard se rindió. La chispa de inventiva que lo había alimentado durante tanto tiempo había empezado a apagarse. Ya no intentó lanzar más cohetes y traspasó a otro su sueño de alcanzar altitudes extremas. En 1936, media docena de jóvenes inventores habían unido sus fuerzas en Pasadena, en el Instituto Tecnológico de California, con la intención de desarrollar su mutuo interés en el mundo de los cohetes.
Su mentor era el doctor Theodor von Karman, director del famoso laboratorio aeronáutico Guggenheim del Instituto. Para von Karman, esos alumnos eran el futuro, pero para sus compañeros de clase eran la brigada suicida. Su líder era Frank Malina, un licenciado de 24 años que sentía pasión por los vuelos espaciales. El 31 de octubre de 1936, los intrépidos fabricantes de cohetes se fueron a los montes de Pasadena para probar su primer motor cohete alimentado por combustible líquido. Los alumnos observaron parapetados tras sacos de arena cómo su motor mantuvo durante 8 segundos una combustión uniforme. En 1939, los alumnos habían organizado una actividad más permanente en aquellos escarpados montes. Llamaban al grupo de cabañas y plataformas de prueba que habían montado Estación Experimental de Propulsión por Reacción. Frank Malina y sus compañeros no imaginaban lo pronto que sus trabajos de clase se convertirían en asuntos de seguridad nacional. La Segunda Guerra Mundial cambió de golpe el curso de la historia de los cohetes. Los ejércitos de ambos bandos acudieron a los fabricantes de cohetes en busca de nuevas armas. En junio de 1940, el presidente Roosevelt creó el Comité de Investigación para la Defensa Nacional para coordinar todos los proyectos de cohetes existentes en los Estados Unidos. En ese momento, los cohetes de combustible líquido como el de Goddard parecían estar a años luz de distancia de cualquier aplicación práctica en la guerra. Pero una variedad de cohetes de combustible sólido podría cubrir la necesidad inmediata y el Comité de Investigación inyectó su dinero en esa dirección. Los pesados cohetes de bombardeo de combustible sólido funcionaban como la artillería y proporcionaban a los soldados una forma muy eficaz de combatir. La Armada disparaba los cohetes desde las lanchas de desembarco, trasladando así la embarcación para cohetes de William Congreve desde el siglo XIX al XX. El cohete de batalla norteamericano mejor conocido y más reconocible era el cohete M6 anticarro. Ese cohete de combustible sólido pesaba tan solo 1,5 kilos, pero la carga que transportaba le confería una enorme potencia de ataque. Durante las pruebas realizadas en Aberdeen, Maryland, en 1942, alguien afirmó que el aparato parecía un bazooka, que era un instrumento musical que tocaba el cómico Bob Burns. Y el nombre cuajó. El bazooka pronto se convirtió en un arma de infantería muy bien considerada en todos los frentes. Además de los cohetes empleados en el campo de batalla, el Comité de Investigación para la Defensa Nacional también pidió a los fabricantes de cohetes que buscasen la forma de ayudar a las aeronaves pesadas a despegar en pistas cortas. En agosto de 1941, la Brigada Suicida se reunió en la pista de aterrizaje del ejército próxima a Riverside, California, para equipar un aeroplano con sus nuevos cohetes de combustible sólido, denominados JATO, siglas que significan despegue asistido por cohetes. El decidido piloto llegó hasta el final de la pista, se santiguó y pulsó el botón de ignición. Con
Con el empuje adicional, el diminuto Erkut despegó en menos de la mitad de su distancia normal de despegue. En abril de 1942, en el lecho del lago seco de Muroc Field, California, Frank Malina y sus colegas pidieron prestado al ejército un bombardero A-20 para probar su acelerador de despegue jato de combustible líquido más avanzado. El equipo del Instituto Tecnológico introdujo en las cunas del motor los depósitos, las bombas y la cámara de combustión de un motor de cohete propulsado por dos peligrosos combustibles líquidos, alcohol y lo que los químicos llaman ácido nítrico de vapores rojos. Los resultados superaron toda expectación. Las pruebas del jato corroboraron la potencia de los combustibles líquidos y la calidad del motor de los jóvenes alumnos. Frank Malina supo que, por lo menos de momento, su trabajo vendría dictado por las necesidades del ejército. Pero jamás perdió de vista su meta original, construir un cohete capaz de alcanzar el espacio exterior. Estaba claro que si ese motor de combustible líquido podía levantar un bombardero del ejército, sin duda alguna elevaría un cohete ultraligero. En 1944, Malina presentó una propuesta al ejército para construir un cohete capaz de transportar una carga de 11 kilos de peso hasta una altura de 30.500 metros. Suponía que tenía muy pocas posibilidades de ser aprobada, pero las asombrosas noticias relativas a la guerra de Europa lo cambiaron todo. Los alemanes habían atacado Londres con la V-2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Los aliados fueron tomados totalmente por sorpresa. El ejército norteamericano aprobó los fondos necesarios para la construcción del cohete de Malina. El 11 de octubre de 1945, Frank Malina preparó su nuevo cohete en el complejo de experimentación de cohetes del ejército recién construido en White Sands, Nuevo México. Después de bautizarlo con el nombre de WAC Corporal, situaron el cohete en la torre de lanzamiento y cuidadosamente lo llenaron con alcohol y ácido nítrico de vapores rojos. Tras una última inspección, Malina se reunió con el resto de la tripulación de despegue dentro del refugio de control. El cohete se elevó vertiginosamente casi 61.000 metros, más de 60 kilómetros en línea recta. El fantástico lanzamiento de Frank Malina inauguró un nuevo capítulo en la experimentación con cohetes en América. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que habían construido la V-2 se fueron a trabajar a Estados Unidos. La estación experimental del Instituto Tecnológico de California se convirtió en el JPL o Laboratorio de Propulsión por Reacción. Comenzó la Guerra Fría y la construcción de cohetes pasó a ser una prioridad nacional. Sin límites de dinero y mano de obra, los constructores de cohetes no tardaron en hacer realidad los sueños de varias generaciones. Pero el hombre que lo había empezado todo ya no estaba allí para verlo. Robert y Esther Goddard se habían ido de Nuevo México en 1942. Sin dinero, Goddard había encontrado trabajo en Maryland construyendo unidades jato para la Armada. Pero los años de agotador trabajo se cobraron su precio. Goddard enfermó y el 10 de agosto de 1945, a los 62 años, falleció en silencio.
En 1969, cuando el hombre pisó la superficie lunar por primera vez, el New York Times pidió disculpas públicamente por haber dudado del genio del pionero constructor de cohetes de Norteamérica.